Y concretamente en la parte electoral, ¿cómo ustedes han trabajado? ¿Qué nivel de apertura ha habido? Todavía hay grandes retos que toca seguir encaminando, Juan Carlos. Uno de los retos es la interculturalizar la ciudad. O sea, ahí ese es un tema importantísimo que tenemos que hacer como pueblos indígenas, creo que como sociedad también, que estamos en las ciudades, donde seamos actores activos y en todos los espacios. No podemos solamente ser solo observadores de todo lo que pasa en la dinámica de la ciudad, ya en los espacios inclusive de poder, en los espacios que están las autoridades, ya sean educativos, ya sean culturales, ya sean económicos. O sea, necesitamos que los pueblos indígenas también sean considerados en los diferentes espacios de la ciudad, porque si no, no tendría sentido. Entonces, y para eso efectivamente la COIG está trabajando, no solo en el ámbito político, sino en otros ámbitos ha venido trabajando. Compañeros que son de la COIG son los iniciadores, son los fundadores de centros educativos bilingües aquí en Quito. Por ejemplo, ese es un trabajo que nació justamente del MOIG, actual COIG. Entonces, en ese sentido, creo que para interculturalizar, para que efectivamente sea un Quito diverso, ahí necesitamos también que los pueblos indígenas estén en los diferentes espacios de poder, y en las concejalías, en la alcaldía, en la prefectura. Y vamos justamente en ese proceso. En este último tramo ha sido bastante difícil que la COIG le consideren dentro del movimiento Pachacuti. Sin embargo, hemos estado trabajando fuerte para justamente ser considerados en primera instancia dentro del movimiento Pachacuti. Entonces, pero efectivamente hemos logrado eso en el ámbito concretamente político. Estamos dentro del Pachacuti, en estos momentos estamos ya en los diferentes procesos que en cada una de las provincias están generando, las primarias justamente. Nosotros como COIG siempre buscando efectivamente alinearnos a nuestras organizaciones nacionales, regionales y en base a lo que más o menos han mencionado también y han desde arriba. Desde nuestros compañeros dirigentes nacionales también han dicho muy claro el tema de la participación, el tema de lo comunitario, el tema de los consensos, de los diálogos que podamos hacer. Y creo que en Quito es muy diverso la población. Y en ese sentido, la COIG ha venido justamente en estos procesos de primarias, inclusive antes de las primarias, ha venido impulsando siempre eso, la unidad, ha venido impulsando o promoviendo el consenso. Y buscando efectivamente de que nuestro movimiento Pachacuti se fortalezca. Y hasta ahora, inclusive, que ahorita estamos en procesos ya de las primarias, la COIG ha dicho siempre la posición que tenemos es que se fortalezca, inclusive nos consolidemos. Las listas que se vayan conformando sean diversas y sean desde los diferentes sectores. Ahí esté la población indígena, esté la población mestiza, desde los barrios, también desde los pueblos indígenas que son evangélicos, por ejemplo. Hay muchos compañeros evangélicos, compañeros de la religión evangélica que están en Pichincha, Quito. Entonces necesitamos también incluirle a los compañeros. Nosotros como organización de la CONAIE también están de varios colectivos diferentes. Entonces necesitamos fortalecernos y que estas listas que ahorita están conformándose y que están ya en las primarias, necesitan justamente diversificarse. Y ahí tiene que fortalecerse desde todos los sectores. Y en esa línea la COIG ha dicho en los diferentes momentos, en las diferentes asambleas, nosotros estamos justamente para apoyar eso, justamente estamos en esa línea de fortalecernos de esa manera. Y creo que en esta parte final, en el ámbito ya político, desde la COIG vamos a tratar de insistir hasta lo último de que esto salgamos fortalecidos como Pachacuti, como movimiento Pachacuti en Quito, Pichincha, e inclusive nosotros hemos desistido también de estar en los primeros lugares, en los primeros casilleros, ya concretamente en el ámbito electoral, en este proceso, hemos dicho, vamos por la unidad y nosotros como COIG inclusive, vamos a acompañar y vamos a complementar esas listas que tenemos.
Y en ese sentido, nosotros estamos dispuestos y continuamos también en esa línea en el ámbito ya político, pero esperemos que salgamos fortalecidos. En Pichincha hoy día no se pudo dar las primarias, justamente por algunos temas que tal vez fueron de organización. Sin embargo, esto se va a retomar ya próximamente se concretarán las primarias, y en ese sentido nosotros como COIG lo que decimos finalmente es de que tiene que ser las conformaciones de las listas, así como han dicho nuestros dirigentes nacionales, desde la diversidad de los sectores. De esa manera tienen que conformarse y que efectivamente busquemos ese proceso comunitario y ese proceso democrático, tal vez, de que podamos salir fortalecidos con una sola lista, en este caso, ¿no? Como Quito Pichincha. Nosotros como COIG estamos en esa línea y tal vez el pedido es que todos nos alineemos de esa manera. A veces inclusive dentro de los pueblos indígenas tenemos varias diferencias en cuanto a los pueblos indígenas que estamos en la urbe. Lo peor que podemos hacer es desconocer esta realidad de la urbe, sino más bien fortalecer desde todos los sectores. Eso es lo que tenemos que hacer, y hay un llamado a todos los dirigentes, a todos los sectores, justamente en este sentido, de unificar, de fortalecernos sin desconocer, ¿no es cierto? Solamente de esa manera, compañeros, vamos a fortalecernos, y no podemos quedar fuera como pueblos indígenas. Creo que es el momento, compañeros, de que los pueblos indígenas también seamos considerados. Es verdad, tienen que integrarse los diferentes sectores, pero como pueblos indígenas también tienen que estar visibles, tanto en el sur de Quito, en el norte, en la ruralidad, en los cantones. Tienen que haber actores desde los pueblos indígenas, desde los pueblos afros, desde los barrios, desde los colectivos, desde los artistas, desde todos los sectores tienen que conformarse eso. Y nosotros estamos en esa línea, y más bien ahí vamos a seguir insistiendo en que salgamos fortalecidos de estas primarias. Eso, compañero José. Juan Carlos Ilicachi, muchísimas gracias. Entiendo que tenías otro compromiso. Hemos quitado unos minutitos más.